thank you No es solamente crucial porque estamos en la fase 2 de la famosa pandemia del coronavirus, sino fundamentalmente porque es un término que se usa indistintamente de que haya una crisis sanitaria o no, y por otro lado es un término que se confunde. Vamos a aprender hoy principios y pasos necesarios para poder relanzar su iglesia en la nueva normalidad. Y aquí hay varios asuntos conceptuales que quisiera dejar claros, tres por lo menos al inicio. Primero que todo. El coronavirus no se va a ir. Si usted piensa que vamos a volver a la normalidad de antes, eso no existe. Hay un principio que se llama cambio paradigmático. El cambio paradigmático involucra que una vez que se da un cambio profundo en una sociedad, afectando su economía, sociedad, cultura y demás, nunca volvemos a lo que éramos antes. Eso se llama cuando el paradigma vuelve a cero. Entonces, no quiere decir que lo que usted sabe no sirve. No quiere decir que su experiencia no vale su dolor, sus alegrías. Dios usa todo lo que quiero decir es que no podemos partir de la perspectiva con que hacíamos iglesia antes de la pandemia. Y este es un tema que he hablado con muchos pastores, pero todavía como que no cala. Existe la ilusión de que vamos a regresar a las reuniones de antes, como eran antes. Este con todo respeto para ustedes, y no quiero parecer profeta, sino profeta. Por favor no vamos a volver a como era antes. Y si no me cree a mí, siga observando los síntomas, los cambios en la sociedad, la situación de recesión económica, la situación y el comportamiento de los que estuvieron ausentes y cómo cuesta que regresen a la iglesia. Es uno de los problemas más serios convencer a la gente de volver antes, porque ya la gente no quiere volver antes. Por temor, por duda, por inseguridad, por costumbre. Pero hoy justamente vamos a entender por qué el relanzamiento es vital para enfrentarnos en este nuevo contexto. Muy bien, bienvenidos todos los que se vienen sumando a la reunión. Estamos en el inicio, ya estamos grabando la sesión. Este, vamos a avanzar en este sentido, eh, primero que todo, dando algunas instrucciones de participación. Vean, primero que todo, el gran secreto de la concentración es la reducción. Apague su teléfono. Gracias. El teléfono es una maravilla. Nos hace poder estar ubicuos, ¿verdad? Casi jugar a Dios. Podemos estar en todas partes cuando andamos con un teléfono. Nos volvemos esclavos de él. Pero es una, un problema, porque por cada llamada, por cada mensaje que usted recibe en su teléfono, le toma 15 minutos, dicen los neurocientíficos, volver a reunirse cerebralmente al punto donde estaba. Entonces cierre su puerta, ponga un rótulo, no molesten excepto que sea vida o muerte. Por cierto, si el Señor viene y nos lleva, ya no importa la conferencia. Vámonos con él, ¿ok? Pero cualquier otra cosa es superflua. Es muy importante que tengamos eso. Segundo, evite las distracciones. Tenga un papel y un lápiz cerca. Si bien la sesión va a ser grabada, no confíe en su cerebro. Recuerde todo lo que usted no aplica, te pierde. Luego el trato tiene que ser respetuoso y cortés entre nosotros. Es lo que se espera de un ministro, usar un lenguaje claro y conciso, que a veces cuesta. A mí me gusta citar a Rick Warren porque me tocó tener mucha relación con él por cinco años y él tenía sus buenas ideas este, y una de ellas nunca me olvido, es esta. Los pensamientos se aclaran cuando pasan de la boca a los dedos. <laughs> los pensamientos se aclaran cuando pasan de la boca a los dedos. Eh, por cierto, Rick Warren no inventó nada. Él dice que él es un gran copión y un gran plagiador. Así es que nosotros tenemos todo el derecho de copiar lo que él diga y no tenemos que citarlo. Pero quiero ser justo. Por favor, tenga un papel y lápiz siempre cerca suyo y ayude a su cerebro a recordar. Luego venga con una actitud positiva y mantenga encendida su cámara. Se si ha descubierto que la gente que apaga su cámara se va al baño, dale, va a dar una conferencia, saluda a la esposa, va a dar un paseo y después regresa y dice que fue a la conferencia. <laughs> Así es que por favor mantenga encendida su cámara. Esta, esta sesión está hecha en una plataforma muy robusta, eh, muy profesional y usted no va a tener problemas. Ok, muy bien. Vamos a hablar del trasfondo, básicamente de lo que está pasando. Al comienzo de esta pandemia estábamos unificados de alguna manera en nuestras necesidades, ¿cierto? Fueran de orden económico porque se redujo drásticamente el ingreso y por lo tanto el sustento del pago del local y de más gastos. Este, también la situación misma de atender a las personas, ahora de una forma remota, y muchas iglesias, diríamos que más del 80% de las iglesias no habían hecho el paso a la revolución digital que venimos promoviendo desde hace 16 años en Liderinova con todos nuestros sistemas híbridos. este Pero todavía no había esto, Fue, es algo bueno de la pandemia que hayamos despertado a esta necesidad. La otra cosa es que como líderes de la iglesia todos necesitábamos descubrir cómo hacer iglesia digitalmente. Y esto yo digo que es de Dios, no es de Satanás. Dios permitió esto para que pudiéramos nosotros de una vez dar el paso y teníamos que resolverlo además rápidamente con una curva de aprendizaje muy corta. Y para eso hicimos algo maravilloso en términos de desarrollo de liderazgo. Recurrimos a la gente más joven de la iglesia y menos doctora. Es decir, recurrimos a las personas que tienen la particularidad de ser part... alguien tiene abierto el micrófono, por favor. Gracias. Pueden encender su cámara, por favor, para verlos, Este, pero en la medida de lo posible no abramos micrófono, excepto que tengamos una pregunta. Entonces nos enfrentábamos a un enemigo común y nos mantuvimos unidos tácitamente, cerrando nuestros edificios y dando el salto a lo digital para nuestras iglesias. La mayor parte de lo que hicieron fue crear servicios de streaming, en los cuales dábamos devocionales en la mañana, todavía muchos siguen haciéndolo, Este y transmitir nuestros servicios en vivo. Sin ninguna estrategia, simplemente usando esas dos herramientas asequibles y baratas. Ahora, más de 21 meses después de la pandemia, esa claridad de propósito ha cambiado. Algunos de nosotros estamos comenzando a encontrarnos en persona nuevamente, otros tienen fechas en el calendario para poder multiplicar sus servicios y el resto de nosotros estamos esperando a ver qué sucede. A medida que dirija a su congregación a lo largo de los días venideros, probablemente se hará las siguientes preguntas primera pregunta de enfoque cuándo debería de reabrir el edificio de su iglesia o en otras palabras los servicios presenciales incluyendo no solamente el culto sino todas las actividades como grupos pequeños como consejería etcétera luego cómo debería hacerlo en tercer lugar qué protocolo de seguridad debería de tener y qué hacemos con lo digital durante este tiempo nos hemos acostumbrado a depender de lo digital pero no hemos aprendido cómo recaudar fondos a través de lo digital, cómo bautizar a través de lo digital, cómo disipular de una manera efectiva a través de lo digital y cómo hacer grupos a través de lo digital, que son los componentes que hacen que realmente lo digital funcione. Únicamente hemos movido nuestro trabajo en una dirección eh, unidireccional. Esto es predicar desde la plataforma en vivo y grabado. ¿okay? A veces sin gente en el auditorio, pero para que todo el mundo lo pueda ver. Bueno, no todo el mundo los que tienen interés. Hay malas noticias en este sentido. ¿Cuáles son las malas noticias? No hay respuestas fáciles para las preguntas que acabo de decir. Y aunque el gobierno le dé protocolos, lo que su iglesia decida hacer dependerá en gran parte de sus regulaciones locales y de la cultura de la iglesia. Esto es lo que yo llamo el ADN. Toda iglesia tiene una cultura. Puede ser que sea similar a la matriz que su denominación le da. O puede ser parecido a lo que otra iglesia de la que usted ha aprendido, de la cual, si usted considera hijo o hija, le ha inculcado. Pero eso es el ADN. Eso es lo que le da identidad y cultura y valores a su organización no lucrativa, la iglesia. Pero entonces va a ser basado en la mezcla del contexto externo y el contexto interno. Ahora, las buenas noticias es que hemos recopilado algunos de los mejores ejemplos que existen sobre cómo hacerlo realidad. Pero primero hablemos de cómo empezar bien. Le recuerdo que exactamente al cumplirse la hora, vamos a hacer un break de siete minutos para que pueda usted hacer lo que necesite. Y regrese, no se desconecte, nada más, se levanta de su silla, va, se mueve, camina, va al parque, mira, salúdale, a un beso a su esposa que hace rato que no recibe cariño, este, etcétera, o sus hijos. Entonces, lo primero que tiene que tener claro es algo que va a sonar cliché, y es comience con oración. Esta parte parece majadería mía, ahorita van a ver que no. Comprenda las necesidades de su congregación es el segundo principio. Para comprender las necesidades de su congregación, aplique una encuesta de necesidades y expectativas a los miembros de su iglesia. No tiene que ser algo complicado. Hoy en día, la gran ventaja es que hay muchas herramientas gratuitas de fácil manejo y construcción que se pueden sintetizar o colocar en una matriz a la cual todo el mundo puede concurrir. Por medio de correo. Tenga la opción siempre material para aquellos que todavía no han entrado a la era digital y generalmente son los miembros más veteranos de la iglesia. Primero que todo, recuerde, aunque suene cliché, nosotros nos movemos antes, durante y después en oración. ¿Por qué? Porque el dueño de la casa no somos nosotros. Nosotros somos los casamenteros, como me encanta decir. Sí, los casamenteros. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es preparar a la novia para que llegue sin mancha y sin arruga al gran banquete en que se va a casar con el novio. Ese es el trabajo de un pastor. No hay, otro, no hay otro papel. O sea, por eso nosotros no somos la figura principal en la iglesia. Nosotros somos agentes, facilitadores, siervos, inútiles, como dice la palabra. Pero nuestro trabajo esencialmente es ser casamenteros. El rey de la casa es Jesús. El foco y el proyector de luz está sobre él en la iglesia, sobre nadie más. Si está sobre alguien más, su iglesia sí necesita ser reinventada y volver a la raíz. Entonces, oración es su relación personal con Cristo. No hablo de oraciones de gratitud, no hablo de oraciones de alimentos, no hablo de las oraciones maquinadas, repetitivas, formularias que generalmente tenemos y que son recurrentes. Hablo de relación, hablo de pasar tiempo a solas con Él, de ponerlo como prioridad en mi agenda. Todos tenemos agendas, ¿verdad? Y en nuestras agendas la pregunta que cabe aquí de oro es esta. ¿Usted hace una cita con Dios todos los días? No, no, voy a hablarle otra vez en serio. Mientras Dios no esté en su agenda unas dos o tres veces al día, Dios no está y usted no está con Él. Todo lo demás que usted hace son oraciones rápidas para salir del paso. O sea, en la relación empieza porque Dios tiene tanta importancia o más que todo lo demás que tengo que hacer en el día y él merece estar en mi agenda, de primero, al mediodía y por la tarde. Por cierto, en la noche no porque generalmente lo usamos para dormir. Trate de leer la Biblia cuando está cansado y termina dormido después del primer verso. Por eso tiene que ser cuando tenemos nuestra máxima energía, cuando tenemos nuestro mayor nivel de atención, cuando estamos realmente enfocados. Ahí es cuando realmente podemos sentarnos y escuchar al maestro. Porque no es tanto lo que decimos, como el acto de estar en silencio, quietos, quietos. Eso quiere decir sin distracciones delante de él. Entonces, primero, oración. Segundo, comprender las necesidades de su congregación. Esto es muy interesante porque eh, ahorita hay una forma en que nosotros lo podemos hacer de una manera muy económica y fácil. Usted nada más pone Microsoft Forms, F-O-R-M-S, y usted construye en menos de cinco minutos una encuesta que no le dura más a la gente de hacer que un minuto. Generalmente no ponga 10 preguntas, ponga cinco preguntas máximo. Envíela por correo a todos los usuarios, pídela que la llenen y automáticamente el sistema le genera las gráficas, los resultados y todo. Eso sin recurrir a ningún estadístico. Esto es a prueba de personas que no saben. Así es que prepare una encuesta de necesidades y expectativas. ¿Qué son necesidades? ¿Qué es lo que la gente realmente necesita en este tiempo de su iglesia? Y segundo, qué esperan y la expectativa tiene que ver con el futuro, mientras que las necesidades tienen que ver con el presente, ¿ok? Esto es a los miembros de la iglesia, no es esa gente fuera de la iglesia. Podemos hacer la experiencia, pero primero haga el trabajo de casa, que es lo fundamental. Tercer lugar, diseña una estrategia de relanzamiento o reapertura. Y aquí estoy haciendo una diferencia. Muchas iglesias lo que están haciendo es reapertura cumplen el protocolo, establecen los límites de, de personas que pueden estar en el salón, ponen alcohol a la entrada, un lavamanos, chequean la temperatura. Está bien, eso es un protocolo sanitario que tal vez vamos a tener que seguir haciendo en muchos países, pero la pregunta de fondo no es esa. Por reapertura estamos viendo, y ese es el problema conceptual, únicamente reabrir la iglesia, pero la oferta, lo que estamos ofreciendo. En nuestra plataforma, la iglesia. Ese es el problema. Y eso es lo que requiere un diseño, un plan de relanzamiento. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿La estrategia qué son? La estrategia son los detalles de la reapertura o el relanzamiento. Y van a variar según las regulaciones locales, su cultura y el nivel de comodidad de su congregación de asistir en persona. Por ejemplo, hemos estado detectando en muchas iglesias con las que trabajamos que hay mucha gente que prefiere seguir quedándose en la casa o, o viendo el servicio por el teléfono o la tableta. No tienen interés en volver a tener comunidad. Eh, hay muchas razones psicológicas y sociales para ello que lo explican. Pero entendamos, es una realidad. Entonces, vamos a establecer aquí la estrategia en dos niveles. Primero, lo que es reapertura, que es un modelo híbrido en el cual la presencialidad va a seguir siendo acompañada de lo virtual. Usted lo va a detectar eso con toda claridad en la encuesta, en el formulario que va a ser en Microsoft, sin mayores cambios en la forma de hacer iglesia. O es sea, la reapertura tradicional, nada más vamos a volver a abrir, vengan, ya estamos aquí de nuevo, ah, ya pasó todo, este, tranquilos. Eso no tiene ningún sentido. Eso lo hacen los negocios corrientes, pero la iglesia no es cualquier negocio. La iglesia está dedicada a salvar vidas, a cambiar vidas. Nuestro trabajo es de valor eterno. Entonces, no puede ser solo una reapertura. El relanzamiento, en cambio, es evaluar la iglesia como era antes de la crisis, antes de marzo del 2020, durante la crisis, estos 21 meses, y después, lo que estamos empezando ahora a partir del 2022, independientemente de las variantes, que por cierto, las variantes que vengan en su mayoría van a ser muy débiles, porque conforme muta, se debilita. Entonces, no se deje asustar. Por esto, no, no caiga en la trampa y del pánico, menos usted que tiene que ser un pacificador en medio del caos. Eh, aquí la idea es replantear varias cosas. Primero, la visión, que quiere decir hacia dónde vamos. O sea, en otras palabras, lo que Dios te ha dado como líder, porque la visión no se entrega a equipos, la visión se entrega a líderes, la visión siempre se revela al visionario. Y usted es el visionario naturalmente de su iglesia. Por lo tanto, usted es el responsable de esa visión ante Dios. Ahora, para cumplir y alcanzar esa visión de Dios, usted necesita tener clara su misión. Esto es, ¿cómo lo voy a lograr? Y la misión es un trabajo de equipo. No lo puede hacer usted solo. Usted no puede ser, soy la, soy la que barro, soy la que limpio, soy la que recojo la ofrenda, soy la que enseño, soy la que aconsejo, soy la, soy la. Eh, Muchos pastores no entienden Efesios, ¿verdad? Efesios es equipar a los santos para que los santos, oiga, haga ministerio. No es para que usted haga todo el ministerio. Entonces, eso es una parte de la evaluación que usted tiene que hacer o autoevaluación que necesariamente tiene que hacer como líder. ¿Por qué? Porque replantear la visión, en este sentido, no es cambiar la visión. Es aclarar la visión para que la visión embarace a su equipo, iglesia. La misión para que el equipo haga, defina cómo lo va a hacer. Los objetivos que pensamos alcanzar como prueba de que estamos avanzando. Los valores que es importante, que no es negociable. No los valores estos de doxología, de ser honesto, decir la verdad. No, 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 no. Esos valores no me refiero. Valor aquí se usa en el sentido de que es importante que no es negociable. Por ejemplo, nuestro evangelismo va a ser un evangelismo relacional. Por lo tanto, no estamos interesados en asustar a la gente con el infierno, que existe obviamente, pero nos interesa más poder llegar a ellos a través de la amistad. Entonces, es un valor. Una iglesia define ese valor automáticamente, otros tipos de evangelismo no van a funcionar y no van a ser aceptables. El valor lo que nos enseña como la línea del tren es a mantenernos enfocados y transitar con el tren la iglesia a través de esos rieles sin descarrilarnos. La metodología de iglesias, que es el siguiente factor, es qué tipo de modelo de iglesia vamos a hacer. ¿Verdad? Nosotros trabajamos un modelo que se llama iglesia saludable, no es iglesia con propósito porque iglesia con propósito no tenía la parte saludable. Entonces, iglesia saludable son una serie de principios que enseñamos de cómo desarrollar una iglesia que como está sana, crece naturalmente. Pero usted puede elegir otro modelo, no hay ningún problema. Y los servicios es que vamos a ofrecer. Muchas iglesias se ponen a ofrecer todo lo que el mundo ofrece. Entonces, crean una tienda de departamentos. De hecho, se llaman así, departamento de varones, departamento de mujeres, departamento de niños, ¿verdad? como una tienda pero realmente usted no está obligado a hacer todo lo que los demás hacen. Usted debe hacer aquello para lo cual tiene el equipo humano y los recursos. Por lo tanto, no tiene que ofrecer lo que todo el mundo ofrece, sino ofrecer aquello que usted es capaz de ofrecer mejor. Eso es un elemento que nos va a diferenciar y que nos va a ayudar a ser efectivos y mantener el enfoque. Muy bien. Hablemos ahora entonces de esta estrategia que nos lleva al relanzamiento. Para poder entender el lanzamiento y por cierto, los que vayan teniendo preguntas, hay un chat donde nosotros podemos preguntar. Tenemos a Leriel también de Cuba. Gracias, hermano de Cuba. Leriel, un gusto tenerte acá con nosotros, con tu equipo. Dios te bendiga. Si tienen preguntas, pueden ir haciéndolas en el chat conforme voy desarrollando para que no se les pierdan. Vamos a tener después de cada segmento, antes del break, una sección para hacer preguntas. Vamos a ir tratando de avanzar este modelo con ustedes para que lo puedan entender. Ahora. Si hay una falla en comunicación, que obviamente también puede ocurrir de parte mía, con toda confianza, adviértanmelo, dígamelo. O sea, para eso ustedes también son líderes con su experiencia y su madurez. Okay. Primero que todo, hay que definir qué es un relanzamiento. Relanzamiento es la forma más extrema de revitalización de una iglesia. Relanzamiento no es igual a revitalización. Es una forma extrema de revitalización. Porque revitalización es un término que últimamente se usa mucho para tratar de agarrar iglesias que han bajado en membresía, que han sufrido divisiones, que el pastor ha caído en pecado, eh, que de alguna manera la zona demográficamente cambió y se quedaron sin gente o hay problemas económicos, etc. Entonces, eh, eso es lo que se entiende. Básicamente es el ministerio de resucitar muertos. Perdón, Luis Efrén, no era mi intención. Creo que me entiende la idea. Van tras aquel material humano y organizacional que está muerto. De la idea es resucitar. Ahora, el relanzamiento se puede ver como una replantación también interna. La replantación interna es un concepto que se usa hoy en día cuando otra iglesia viene y colabora con una iglesia o la absorbe para poder revitalizarla. Ese es otro concepto. Entonces, estamos hablando aquí de relanzamiento como un concepto o un modelo híbrido: esto es, que involucra revitalización y replantación, las dos cosas. Eso para efecto de que vayamos teniendo claridad con los conceptos y no nos dejemos arrastrar por cualquier cosa que venga. Ahora, preguntémonos esto. ¿Es el relanzamiento, así concebido como un modelo híbrido, una opción para nosotros? Porque esta es una pregunta fundamental. Muchos de ustedes están acá con inquietudes, preguntas o algunos ni siquiera saben por qué están acá, simplemente el Espíritu Santo los trajo. Pero pregunta para ustedes, ¿por qué es importante definir si esto es para mí? Porque no es para todo el mundo. Así de sencillo. No todo lo que se ofrece, no todo lo que se enseña, es para uno. Por eso Pablo dice: disiernan todo, reciban todo, pero disiernan todo. Entonces, vamos primero aquí para que usted vea y se vaya ubicando y viendo si esto calza. Esto es para mí o no es para mí. Esa es la pregunta que tiene que hacerse a partir de ahora. Primero, un relanzamiento podría ser la opción de la iglesia antes de que esté demasiado enferma para hacer otra cosa que no sea cerrar o replantar. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias enfermas. ¿Y cómo sabemos que una iglesia está enferma? Porque lo primero que notamos con una iglesia enferma es baja en membresía, en conflictos internos, problema de liderazgo, autoritarismo. Entonces, es muy importante que nosotros podamos hacerse diagnóstico. Si usted necesita saber más cuáles son los síntomas de una iglesia enferma, en nuestra página va a encontrar un artículo sobre los síntomas de una iglesia enferma. Elaborado por un querido amigo mío y consultor de iglesias que se llama Billison. Es un artículo que le va a puntualizar si su iglesia se enferma o no. Es importante saberlo. A veces, no sé si a usted le ha pasado, pero el último que se entera de que hay algo malo es el pastor. ¿Le ha pasado? A mí también. La mayoría de las replantaciones solo tienen otra alternativa. Eh, orisbel bienvenido. Puedes cerrar tu micrófono, porfa isbel puedes cerrar tu micrófono, por favor. Gracias. Entonces, la mayoría de las replantaciones solo tienen otra alternativa. ¿Cuál es la otra alternativa? Muerte y cierre. Entonces, ante la muerte y el cierre, ¿cuál es mi opción? Relanzamiento mediante cualquier modalidad, revitalización y replantación. Quizás todavía haya algunas partes saludables de la iglesia en la etapa de relanzamiento. Es con ellas con las que trabajamos. No trabajamos con lo que está mal. Lo que está mal, generalmente, si no se puede sanar, se desecha. Podemos profundizar más en eso. Pero piense por eso en, en esto. Usted no tiene por qué arrastrar situaciones que no puede resolver. Construya con base en lo positivo. De otra manera, siempre va a vivir culpabilizándose y va a vivir arrastrando cargas que no le fueron encomendadas. Segundo, un relanzamiento sigue siendo una decisión emocionalmente difícil para los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque la mayoría de las iglesias son menores de 100 personas. Se sorprendería con saber que lo que llamamos mega iglesias son menos del 6% de las iglesias en el mundo. El resto son medianas y más del 90% son pequeñas. Pequeñas son iglesias de 100 o menos personas. ¿Por qué esas iglesias son de 100 o menos personas? Algunas de las razones básicas por lo que son es porque son iglesias unipastorales y por lo tanto un pastor solo tiene capacidad para atender un máximo de cuidado pastoral de 100 personas. Yo sé que usted dice demasiado. Sí, pero es la norma. Ahora, cuando una iglesia se vuelve chica y unipastoral, la gente no quiere crecer. La gente no quiere que otra gente venga. La gente espera que el pastor esté en el entierro, en el bautizo, en la boda, hasta la muerte. De hecho, en su perfil de trabajo en una iglesia pequeña, le van a decir, bueno, su trabajo es predicar, ministrar, enterrar, bautizar, <laughs> cazar. No es transformar vidas. Porque es una iglesia hecha a la medida de esa necesidad. Romper eso es parte de la decisión. Por eso es una decisión emocional. La gente realmente necesita entender para qué fue llamada, cuál es su comisión, y la comisión es para todos. La mayoría de las iglesias en este momento están en declive, entre otras razones, porque los miembros se han resistido al cambio. No es solamente el COVID. No es solamente las restricciones de circulación, los cierres obligatorios. No, 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 no. Esto venía de antes. Por eso hay que tener una gran claridad de esto. ¿Por qué estarían receptivos al gran cambio de un relanzamiento cuando la iglesia desde antes de la crisis no quería cambiar? Bueno, por eso Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas. Y aunque tratemos de pelear contra ellas, allí están. Hay que aprender. En tercer lugar, un relanzamiento cuenta con pocas guías para ayudar a la iglesia. O sea, normalmente es un tema a la medida. Hay principios, los vamos a ver. Pero es un tema a la medida. Cada iglesia necesita encontrar su propia estrategia, bajo ciertos principios generales. Cada vez somos más los que estamos involucrados en la revitalización de la iglesia. Son pocas las personas y organizaciones que dedican sus recursos y energías al relanzamiento. Por eso es que necesitamos dar un salto adelante en términos de revitalización. No quedarnos ahí, sino relanzar la iglesia, para que entonces el cambio sea radical. La Fundación Edilinova es lo que hace: ofrece redes de coaching grupal a la medida para llevar a su equipo y a iglesia a hacer un relanzamiento efectivo. Lo que llamamos una replantación. En cuarto lugar, un relanzamiento requiere compromisos muy específicos de los miembros de la iglesia para que tenga alguna posibilidad de éxito. Es decir, hay algo que vamos a perder como iglesia. O sea, algo que no es bíblico, ¿eh? pero vamos a perder, por ejemplo, comodidad. Vamos a perder la posibilidad de tener al pastor 24 horas para nosotros. Vamos a perder este, tal vez mi asiento favorito en la iglesia. Hay ciertos compromisos, parecen tontos, pero hay gente que le asigna una gran importancia al lugar en que se siente en la iglesia. Es más, tome una foto este domingo y tome otra el otro domingo y la gente está sentada en los mismos lugares. Dios guarde a alguien más se sienta ahí y menos un pecador incircunciso que se atreva a sentarse ahí. Dios guarde. Ok, por eso hablamos de que hay que hacer compromisos compromisos con la música, compromisos con la como cómo se hace el servicio, compromisos en la forma de predicar, ¿okay? Por ser una decisión intermedia entre revitalización y replanificación, no hay un compromiso total con el proceso por parte del liderazgo, por eso es que es importante entender si estamos dispuestos o no como iglesia a hacer esos compromisos específicos, o sea, o si podemos venderle la idea a nuestros miembros o ancianos principalmente. Muy bien. Vamos a detenernos un momento aquí para entender ahora por qué es importante relanzar la iglesia. ¿OK? Antes de entrar al razonamiento y el fundamento de esto, quisiera saber si tenemos alguna pregunta, algún comentario, hay algo que no haya quedado claro de este primer segmento. Con toda confianza, nada más, este, abra su cámara y micrófono y aquí lo estamos escuchando. Si no se siente cómodo de hacer la pregunta, la puede hacer en el chat con toda libertad, pero no se deje las dudas. Tenemos este tiempo de dos horas y media para poder trabajar con usted. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, no tenemos preguntas. ¿Sabe cómo hacer preguntas? Hay una partecita ahí abajo que se llama reacciones, donde está su participación y ahí usted levanta la manita. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué necesitamos relanzar iglesias? Bueno, las iglesias nuevas, que es el concepto del relanzamiento, no es lanzar la vieja iglesia, es relanzarla a una nueva. Las iglesias nuevas o que se relanzan son mucho más efectivas para alcanzar gente perdida. Y esto es un aspecto que yo quiero eh, señalar fuertemente. El crecimiento no está en el estanque. Si sí, el crecimiento no está en el robo de ovejas, el crecimiento está en las personas que no conocen a Cristo. Es más, si usted quiere crecimiento acelerado, lo mejor es pescar personas nuevas, porque son las más entusiastas, porque son las que están enamoradas de Cristo por su primer amor, son las personas que más comparten. Las estadísticas no engañan en este aspecto. Dice Peter Wagner en Plantación de Iglesias para la Gran Cosecha, la más efectiva metodología evangelística bajo el cielo es plantar iglesias. En este caso, el relanzamiento conceptualmente es una replantación. Y dice Dave Olson, un gran plantador, la fortaleza del cristianismo en el mundo está basado en más de 300 años de comenzar nuevas iglesias. La plantación de iglesias es el mecanismo de crecimiento más poderoso para la iglesia alrededor del mundo. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo con un relanzamiento es como plantar de nuevo la obra. Se, se capta el concepto. No, no, no estamos plantando una nueva obra. Estamos relanzando una nueva obra, que en el fondo es una plantación. Ahora, el contexto es importante, debemos recordar el contexto. Las iglesias evangélicas que son de 0 a 3 años ganan 10 personas para Cristo por cada 100 miembros. Las iglesias más jóvenes. Las iglesias ya medianas de 3 a 15 años ganan 5 personas para Cristo por cada 100. Y las que tienen más de 15 años ganan 3 personas para Cristo por cada 100. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que más joven, es decir... Más nueva sea la plantación o el relanzamiento, más personas puedo atraer. Desde cambiar el nombre de la iglesia, el formato, la, cómo recibimos a la gente, cómo le damos seguimiento, cómo consolidamos la, el tipo de música en la adoración, el tipo de enseñanza aplicada a la vida. Si todo lo que nosotros hacemos concertadamente, integralmente, en una iglesia que relanzamos, la convierte en una iglesia que empieza de cero a tres años. Entonces, es cuando tenemos el mayor. Eh, empuje para poder pescar con mayor efectividad que iglesias mayores que nosotros. Entonces dice Ralph Moore que una denominación estadounidense descubrió recientemente que 80% de sus convertidos vinieron a Cristo en iglesias menores de dos años. Sí, mucha gente se convierte en iglesias jóvenes, a diferencia de iglesias grandes. De hecho, las iglesias grandes con mucha frecuencia lo que hacen es transferencias. ¿Por qué? Porque si alguien no quiere servir en una iglesia, ¿cuál es el mejor lugar para seguir congregándose? O una iglesia donde yo permanezca anónimo. Eso le llamamos grasa en la iglesia. O sea, estamos hablando de personas que no sirven. Y el que no sirve, no sirve. Ah, yo sé que todas las vidas son valiosas, pero hay personas que no sirven. ¿Por qué? Porque han tomado la decisión de quedarse sentados en una banca. ¿Qué tipo de vida es esa para un cristiano? ¿Qué tipo de sentido tiene el propósito? Ahora, el segundo aspecto del relanzamiento es que las iglesias existentes están estancadas o en declive, y eso es una realidad. Si una iglesia no tiene nuevos miembros, por favor no contar al perro, la lora, el gato, este, la vecina, eh, la empleada doméstica de la casa que va a otro lado. No, 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 no. Estoy hablando de veras, gente que ha sido consolidada, asimilada en la iglesia. Eso es lo que estamos hablando. Okay. Si las iglesias no tienen más números, están en lo que llamamos un plato. Esto es, están estancadas. Cuatro de cada cinco iglesias en países grandes cristianizados como Estados Unidos están estancadas o en declive. El dato no es muy lejano en Latinoamérica. Es un poquito menor en cuanto a incidencia, pero sigue esa ruta. Y Audrey Malfuns agrega que del 15% de las iglesias que están creciendo, 14% crecen como resultado de transferencias de ovejas, más que la conversión de incrédulos. Es que una de las cosas importantes para nosotros de tener cuidado acá, es por favor recordar que si usted crece por transferencia o robo de ovejas, que es la, realmente la, la, lo que aplica acá, usted no está creciendo. Usted lo que está haciendo es sustraer el crecimiento de otra parte. Y esa gente que está trayendo no necesariamente los convierte a ellos en personas potencialmente como líderes o servidores, porque lo que vienen es a esconderse. Es el anonimato que genera generalmente las iglesias. Déjenme hablarle de una iglesia que conozco muy bien, que es la iglesia de Willow Creek en Chicago. Una iglesia enorme, ¿verdad? Una iglesia multisitio, por cierto. O sea, con muchos eh, venues o muchas eh, eh, áreas que mantienen el mismo enfoque, la misma integralidad de servicio, mismo estilo. Pero es una iglesia donde la gente que sirve y que en los exámenes, porque ellos hacen exámenes de madurez, este, son maduros, no sube del 20%. O sea, tienen 80% de espectadores. Y por supuesto es muy bonito ir a Willow, la calidad de los servicios, la calidad de la enseñanza, lo, 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 la atención de niños, los recursos. Por supuesto que es impresionante, es como entrar a un mall. Pero nuevamente para ustedes, este lo que importa no es eso. Lo que importa es si las personas están creciendo, si las personas están sirviendo y están cumpliendo la misión para la cual en primer lugar Dios les diseñó. Si no es así, no hay éxito. Ok, éxito en Cristo, ¿verdad? Luego, dice Bill Eason, mi querido amigo, los estudios muestran que si una denominación desea alcanzar más gente, el número de nuevas iglesias que deben comenzar cada año debe equivaler al 3% de las iglesias existentes en la denominación. Basado en esta fórmula, las denominaciones principales están fracasando en la plantación de suficientes nuevas iglesias para mitigar su declive. De hecho, se están plantando tantas iglesias como las que se cierran. No voy a citar la denominación. Pero piensen en este momento en lo grave que es esto. Significa que estamos en un mundo post-pandemia donde las personas están, eh, primero, lejos de la iglesia porque físicamente les fue imposible acercarse a ellas. Y segundo, desconectados porque no hay suficientes iglesias en su eh, inmediaciones para poder asistir. Es decir, puedo transitar por muchos ratos sin ver ninguna iglesia porque la densidad de iglesias se ha reducido drásticamente, mientras la población ha seguido creciendo. Muy bien, la otra, el otro factor importante de por qué relanzar es que las iglesias nuevas crecen más rápido que las establecidas. Y esta es la gran frescura que tiene poder desencadenarse de ciertas tradiciones que son humanas y no son bíblicas, pero que dominan fuertemente nuestras iglesias. Las decisiones emergen rápidamente en nuevas congregaciones. El proceso se mueve más y más lentamente conforme la iglesia envejece. De hecho, es más normal que haya luchas de poder en las iglesias, eh, incluso pequeñas, tradicionales. ¿Por qué razón? Porque vamos a ponerlo de esta manera. Tenemos generalmente juntas directivas o asambleas o consejos de ancianos de personas que no sirven. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos personas en la estructura tomando decisiones pero que no tienen un ministerio realmente. Entonces, tenemos gente dedicada nada más a matar. Es muy natural entonces que las decisiones se dificulten, que se vuelva una estructura altamente burocrática. Y eso es totalmente no bíblico. Si es que es muy importante por eso entender por qué ocurre este fenómeno y por qué una iglesia nueva tiene más frescura, tiene una estructura de menos pasos para tomar decisiones y más plana en cuanto a los mandos. No importa el título realmente, lo que importa es servir, porque ese es el enfoque de un relanzamiento. Quinto lugar, las iglesias nuevas propagan el evangelio cruzando líneas culturales. ¿Qué quiere decir esto? Que les es más fácil comunicarse con la nueva cultura que hay allá afuera. Hay una cultura. Bueno, hay también una guerra de cultura. Lo que quiere decir es que hay grupos, por ejemplo, afuera combatiendo a la iglesia. Hay grupos, por ejemplo, que están predicando la ideología de género. Otros están predicando la diversidad sexual. Otros están predicando el ateísmo. Otros sencillamente están en una línea eh, ecuménica de tomarlo de cada uno y montarlo en su propia iglesia ahora piensa en este momento tenemos en la realidad muchas culturas alrededor nuestro independientemente de si estamos en Bolivia y tenemos además multietnias ok, por ejemplo estamos hablando de que una iglesia nueva tiene la facilidad de poder llegar sin prejuicios a distintos grupos no para convertirse a ellos ojo, no estoy recomendando eso sino para realmente tocarlos sin nuestros prejuicios, abandonando esa posición máxima en que juzgamos a los demás por debajo de nosotros, que por cierto no hemos sido llamados a ser jueces, pero sí alcanzar a los perdidos. Muy bien. ¿Cuál es el fundamento bíblico entonces del relanzamiento? Primero que todo, vamos a basarnos en el libro de los hechos, que para mí es el manual de plantación de iglesias más poderoso que existe. Este, de hecho, hay muchas iglesias que trabajan sobre el modelo de los hechos. Primero que todo, para que podamos plantar bíblicamente, nuestros motivos deben estar conectados con la Gran Comisión. O sea, si nuestra iglesia es una iglesia fría, distante, no le importan los perdidos, se molesta cuando llega gente pecadora a la iglesia, claro, ellos no lo son. Este, pero bueno, ¿han olvidado para qué están allí? Nunca se me olvida una encuesta muy poderosa. En la que se preguntó a pastores de muchas iglesias cuál era el propósito de la iglesia y todos dijeron la Gran Comisión, pero cuando se le preguntaba a sus congregaciones, oiga, 90% de los pastores creían que el propósito de la iglesia es cumplir la Gran Comisión, ¿ok? O sea, hacer una luz para alcanzar al mundo, ¿ok? Pero cuando le preguntaban a sus congregaciones, igual otro 90% de la iglesia decía que el propósito era alimentarlos. Hmm. Entonces nos volvemos ganaderos y no pastores. vamos en engorde de las vacas. Qué pena. El segundo elemento importante en hechos, ahí está la cita, luego ustedes las van a tener, es la vital dependencia espiritual. O sea, nosotros tenemos que saber que nuestra dependencia no es de personas, sino de Cristo, que es lo que el Señor nos está llevando. Este ejercicio de discernimiento debe ser ejercido no solo por el pastor, sino por el pastor y su equipo de liderazgo, porque ahí es donde el discernimiento espiritual fluye. ¿okay? Luego la otra cosa importante es seleccionar y desarrollar líderes en preparación para el alcance. Esto también se encuentra en el libro de los hechos. O sea, es fundamental tener una actitud de que si soy líder me debo reproducir. Un líder que no se reproduce no se puede llamar líder. Usted no puede llamar a gente líder en su iglesia si no pesca a nadie, si no se multiplica, si nadie lo sigue. Es un absurdo, porque el liderazgo es influencia y un líder debe reproducirse naturalmente. En cuarto lugar, elija un buen día y época del año para iniciar o relanzar su iglesia. Esto también lo encontramos en Hechos 2. O sea, nosotros tenemos que entender que hay que ver cuál es el mejor periodo para alcanzar la gente. Déjenme tomar una idea de la araucanía en Argentina, donde estuvimos trabajando con un pastor. Este, y ahí ellos tienen una realidad y es que hay mucha inmigración temporal. Por ejemplo, mucho chileno que llega a trabajar por una temporada y luego se regresa a su tierra. Pasa también en Estados Unidos, los que están en Los Ángeles, por ejemplo, hay mucha población que tiene que trabajar este, en ciertos horarios y, o trabaja con el plan de regresar a su tierra o luego apenas progresa se pasa a otra iglesia. Entonces tenemos un problema porque hay un contexto muy volátil de cambio en las actitudes de la gente, incluso los cristianos. Por lo tanto, la pregunta que tenemos que hacernos es esta. ¿Cómo nosotros podemos alinear? Nuestro relanzamiento ¿verdad? con las necesidades de la gente. Bueno, tome en cuenta lo siguiente. Cuando hay crisis económica, la gente tiene mayor necesidad espiritual. Cuando la gente se moviliza de una ciudad a otra, tiene mayor eh, necesidad de una familia espiritual. Cuando las personas están este, con situaciones personales eh, graves, frágiles, es cuando más una iglesia puede apelar a ellos. Es muy importante que usted no vea el momento de crisis como algo negativo, sino como un momento de oportunidad para poder establecer la fecha de lanzamiento. Es cuando más la gente necesita esperanza. Y la iglesia es la última esperanza para mucha gente. En quinto lugar, siempre que usted lanza, hágalo en el poder del Espíritu Santo. Yo creo que Hechos 2, 1 a 4 es clarísimo sobre lo que es lanzar por iglesia en términos de poder del Espíritu, ungidos. En sexto lugar, genere interés en sus redes de relaciones y en toda la comunidad. Comunique, comunique, comunique. En séptimo lugar, predique con valentía y relevancia la palabra de Dios. Relevancia ¿Por qué? porque la palabra de Dios siempre es relevante, siempre tiene respuestas para el presente, no importa el contexto y las cosas que pasen. La Biblia tiene respuestas, pero a veces hay pereza, ¿no? A veces hay tradición, a veces predicamos expositivamente, únicamente para impresionar a nuestros maestros del seminario y no realmente para alcanzar al mundo. Si Dios tiene respuesta, ¿de quién es la culpa de que el mensaje no llegue? ¿De Cristo, la Biblia o nosotros? Fácil, ¿verdad? Nosotros, porque nosotros somos los mensajeros. Es nuestro trabajo hacer que esa palabra llegue de la manera más efectiva, más relevante a ese público, a esa cultura que queremos alcanzar. Luego, recuerde que siempre debe pedir un compromiso con Cristo. No le tema esto. Es un paso, tal vez aceptar a Cristo, tal vez bautizarse tal vez eh, llevar un discipulado, tal vez este servir, tal vez salir a la calle a invitar a sus amigos y parientes. Pero pida siempre un compromiso. Si no hay solicitud de compromiso, la gente se va a sentir muy cómoda y no hacer nada. Es nuestro trabajo, este, azuzar a las ovejas. Y nueve, llámalos a ser parte de la comunidad de fe. Hay que entender el concepto de lo que es familia de Dios y esa paternidad que nosotros podemos tener en Cristo. Entonces, en la medida de lo posible, trate usted siempre de poder vender esta idea de comunidad, lo que es realmente pertenecer. Y eso es algo que ciertas iglesias no tienen. Usted llega y el lugar es distante, el lugar es rígido, el lugar es legalista, eh, la gente lo mira raro. Las personas que no están habituadas a congregarse, lo he dicho muchas veces. Son personas que solamente tienen excusas y vienen a inventar excusas para poder irse. Si llegaron ahí es porque el Espíritu Santo tuvo misericordia. Es nuestro trabajo que no se vayan. No podemos darles excusas para que se vayan. Y en décimo lugar, movilizar a los miembros de la iglesia para que sirvan a la comunidad. Involucrarnos en proyectos comunales. No solamente es hacia adentro, es hacia afuera. Que se vea a la iglesia como una necesidad, algo que afecta y beneficia a la comunidad, que agrega valor. Todo esto está en el libro de los hechos y las citas van ahí. Eh, Antonio Aquino, mi hermano de México, tiene una, una pregunta, un comentario. Te escuchamos, Antonio. Sí, le decía, es muy interesante todo esto y, y le comentaba que tenemos, bueno, al menos a mí en mi entorno, hay un pequeño problema de los que somos de cierta edad hacia acá con la era digital, uh -huh. porque no sabemos a veces o en muchas ocasiones o los padres. No sabemos cómo conectarnos en, con nuestros hijos en esta era, uh -huh. en esta era de, de, de darle, darle like, darle tantas otras cosas, ¿no? Entonces, y, y la verdad se, a veces se le complica a la gente. Y, y es cierto, como, como mencionaba, eh, yo estaba viendo también acerca de cómo relanzar acerca de todo esto. Yo me he dado cuenta, le platiqué eh, hace algún tiempo atrás que nosotros estamos... Eh, empezando un nuevo proyecto, ¿si ¿sí se acuerda? Sí, claro. Y, y la verdad, pues empezamos con un grupo pequeño de seis personas y luego de ahí fuimos 11 y ahorita, pues en un año y casi seis meses, tenemos ya casi 57 personas. Muy buen crecimiento. Entonces, y, y es lo que decía usted, que es más fácil y es más factible cuando hay pasto verde y agua fresca en un relanzamiento, ¿verdad? O un, un nuevo proyecto para poder. Porque es cierto, la mayoría de las iglesias ya de cierto tiempo ya no tienen, ahora sí, y, y, y muchas, en muchas iglesias están creciendo porque están pescando en la pecera, Correcto. ya no a mar abierto. Uh -huh. Entonces, esa igle esas iglesias están creciendo por la gente de otras iglesias que, que se salen, o como decía usted, para estar en el anonimato, no tener ninguna responsabilidad, y entonces es como se van fortaleciendo esas iglesias. Pero sí, es muy importante, a mí me gustaría que en otra ocasión, que retomara esta, esta, este tema, eh, eh, cómo conectarme con mis hijos. Y a veces nosotros como pastores, yo lo hablo por mí, eh, tengo mi hijo el más pequeño y tiene 20 años. Entonces, este, eh, él está ahorita en la universidad teológica, pero su mundo es diferente al mío. Uh -huh. Entonces, a veces es un poco dispara disparatoso o, al poder alcanzarlos. En, 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 ellos son más... Ahora sí tienen una habilidad mental más rápida que nosotros. Nosotros todavía, espérate, espérate, enséñame. ¿Cómo? ¿Qué pasos seguiste? ¿Seguiste para hacer esto? Entonces, sí se nos complica un poquito. Entonces, es interesante para darles la enseñanza a nuestras, a, nuestros, a nuestra iglesia, a nuestra gente, cómo conectarse en esta era digital con nuestros hijos. Muy bien, déjame darte tres consejos rápidos. ¿Me permitís? Sí, claro. Y, y, le va, y te va a servir no solo para tus hijos sino para la comunidad joven que quieres alcanzar, que es la nueva generación, ¿ok? Primero que todo es importante que tú involucres todo lo que es tecnología dentro del servicio. La forma más económica de hacer esto y es experimental para ti, pero ya lo hemos hecho, eh, funciona muy bien, es abrir un canal en YouVersion. YouVersion es eh, parte de una mega iglesia que se llama Life Church que dirige Craig Groeschel. El servicio es gratuito. Básicamente, tú diseñas tu servicio dominical, digamos que tuvieras un servicio, tu servicio dominical y pones todas tus notas de prédica directamente en una página con tu cuenta. Tu misma cuenta que usas para hacer tus estudios bíblicos, que, que puedes hacerlo en, 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 con ellos, cada mañana yo lo hago, este, abres una página con ellos, ahí mismo, gratuita, donde montas toda tu guía y luego le mandas el link a la iglesia y lo presentas durante la sesión. De tal manera que todos los teléfonos celulares, ese es el problema, involucrar todos los teléfonos celulares dentro de la iglesia. Es muy fácil de hacer porque si tú lo, le dices, apaga tu celular, no lo van a hacer. Pero si tú les dices, conéctate a este canal para poder estar en el servicio y, y opinar, eso crea un sistema de chat. Solo le pides a alguien que te asista y que vaya recogiendo las preguntas que van surgiendo. Entonces, tu, tu prédica va a ser obviamente tu prédica. Pero vas a responder las preguntas que surjan. Uno de los problemas de la prédica tradicional es que es unidireccional. Vos estás parado arriba, nadie pregunta nada. Y cuando termina el servicio, nadie se acuerda de nada. Porque hemos hecho trabajos de reconocimiento de sermones y menos del 95% de la gente reconoce haber recordado algo de la, del asunto. Incluso los que se acercan a felicitar. Entonces, número uno, no pelees con la tecnología, agrega la tecnología como valor. Mediante la plataforma de Youversion. Primer punto. Segundo punto. Rodéate por lo menos de dos pastores que te corten la edad en la mitad. En otras palabras, tienes, tienes que meter en tu servicio no un modelo unipastoral, sino un modelo de pastores rotativos que prediquen. Y luego, cuando tú hagas actividades, que aparezca la gente más joven. Voy a explicarte qué ocurre ahí. Es un fenómeno totalmente psicológico, pero cuando la gente ve gente joven, se conecta con gente joven. Es un asunto automático. Es sí, decir, es el principio de afinidad. Las personas se sienten cómodos con aquellos que se les parecen. Y ahorita tú eres bastante diferente en términos de edad, de experiencia, de manejo de las cosas, madurez, todo. ¿okay? No quiero decir que ellos sean mejores. Nunca pienses que ellos son mejores o que tú eres peor. Ese es un análisis falso. Lo que tienes que pensar es que son diferentes. Ese es el enfoque. Entonces, agrega a tus servicios gente que te corte la edad. Retira a toda la gente de tu edad y todo lo que date tú como el viejito de la plataforma. No tengan más viejitos que compitan y que agreguen vejez a tu, a tu plataforma. ¿Estamos? Desde el que hace los anuncios, el que hace la alabanza, el que recibe en la entrada, todo. Rejuvenece eso, pa Porque son tareas muy sencillas de, de entrenar, fáciles de manejar y no requieren un gran conocimiento teológico. Ok, la tercer consejo, y este es bastante rápido. Este, cambia tu manera de, de, de predicar. Esto yo lo insisto bastante, pero más importante te voy a manejar, perdón, hay una persona que se me está cayendo. Aquí está? Luis Efren, que se me ha caído. Perdón. Más importante que eso, cambia tu modelo de, de conversación de un modelo, este, típicamente maestro dominical o pastor, a un modelo coaching. Eh, todo esto que te estoy diciendo está en mis páginas, eh, pero el modelo coaching es así. Cambia tu enfoque de decirle a la gente qué tiene que hacer, de dar consejería y cámbiate más bien al modelo de preguntas abiertas y escuchar. Eso es lo más importante, escuchar atentamente y hacer preguntas abiertas. Son las dos claves más importantes de coaching. Cambia tu modelo. Tú tienes un modelo de consejería en que la gente llega y espera que tú le resuelvas el problema, pero típicamente la gente llega con el mismo problema una y otra vez porque son pecadores que les gusta ponerse la casca de banano adelante para resbalarse. Esa es la norma en la iglesia. Entonces cambia el enfoque, cambia el asunto a preguntas. ¿Qué le ha funcionado a usted? ¿Por qué cree que eso no le funciona? En lugar de ser tú el que le venga la, res de la respuesta, obligarlo a él a pensar la respuesta, a descubrir la respuesta. Con los hijos funciona igual. Los hijos no tienen ningún interés. Vea, yo tengo hijos todos universitarios. Ninguno le interesa lo que yo les diga. ¿Qué les interesa? Uno que los escuchen. O sea, estar presente escuchando atentamente y dos que haga preguntas no debatas con tus hijos eh, que te cortan la edad no debatas es una pérdida de tiempo mira es la misma necedad discutir con alguien en internet o en Facebook te metes a un hilo de esos y es una pérdida de tiempo es una necedad no discutas con necios dice la Biblia entonces no es que tus hijos son necios ojo ¿ah? estoy diciendo que por ahí anda la ruta lo que estoy diciendo es que cambia tu enfoque más bien a voy a estar presente, voy a estar atento, voy a escuchar, voy a parafrasear. Lo que quieres decir es esto y esto. A ver si estoy entendiendo, porque el objetivo de la comunicación es comprendernos, no es estar de acuerdo. Y a partir de ahí haz preguntas. Estoy seguro que rompes el cerco y te acercas más a tus hijos y a la gente joven de tu iglesia. Fíjese que lo he hecho aquí en la iglesia. Eh, hemos innovado, ¿verdad? Gracias a al que nos ha apoyado en muchas, en muchas estrategias y en el también en el vamos a llamar el diplomado de coach que, que nos impartió que Así nos es. ha ayudado mucho porque hemos echado mano de gente joven y es la gente joven la que nos está empujando hacia adelante. Yo solamente Exacto. voy administrando, solamente voy redirigiendo. Esto es, esto es para todos en el relanzamiento. La gente joven, la nueva generación, no está interesada en lo que les digamos. Oigan con atención, ¿para qué relanzar entonces? No, escúchenme con cuidado. La gente de esta generación no quiere saber nada de la iglesia. Le voy a decir qué es lo que la gente quiere ver. Quiere ver que nuestras palabras sean hechos. Quieren ver que somos gente de paz, no que dice que somos de paz. Ver que somos gente sabia, no que decimos que somos sabios. Ver que somos gente justa, no que pedimos justicia. Esta generación es una generación, especialmente Millennials y los Zetas, que son los dos grupos con los que estamos lidiando ahora, y no los Zetas de México. Aclaro, perdón, mis amigos mexicanos, <laughs> perdón, no los narcos, esto es la generación Z, es otra cosa eh, demográficamente, pero <laughs> qué horror, es que hay que tener cuidado, ¿no? Este, aclaro, lo que me estoy refiriendo es que estos Zetas tienen una peculiaridad sobre los Millennials. Los Millennials primero creen que tienen, saben todo y no saben nada. Los Zetas. No creen que sepan todos, pero no les importa. Entonces, vean, por favor, cuando usted trate con estos dos grupos, que son los grupos que van más o menos ahorita de los 20 años a los 35, que ese es su grupo o meta para alcanzar a su iglesia, ellos lo que quieren ver es que su iglesia se involucre en temas comunales, es ver que su iglesia contribuye al ambiente, es ver que su iglesia realmente predica, vive lo que predica, es ver que la gente realmente se ama, que los matrimonios son estables. Que los matrimonios son saludables, que, que las familias se llevan bien, eso es lo que la gente quiere ver. La gente anhela esa estabilidad y ese orden que se perdió. Y la iglesia no puede pretender pescar si tiene doble discurso. Entonces, nosotros no les decimos qué tienen que hacer, para eso está el Espíritu Santo. De hecho, eso es lo bíblico: el que inquieta, el que, el que redarguye es el Espíritu Santo, no nosotros. Nosotros lo que tenemos que dar es testimonio. Sí, es. Eso es lo que ellos están observando. Eso es lo que les está decidiendo a ellos si se acercan o no. Correcto. Estamos hechos realmente completos y somos íntegros. Ok. Vamos a avanzar acá. Gracias, a Antonio. Si hay alguna otra pregunta, con toda confianza la van planteando. Perdón, aquí hay una. Pero la voy a leer. Dice el pastor Olisbel. Saludos desde Cuba. Pertenezco a la Alianza de Iglesias Misionales, la iglesia que dirige el Ariel. Ah, perfecto. Ya he visto grabaciones de webinar anteriores. Me gustaría saber si hay algún material que me recomiende para la iglesia que estoy plantando. Ahorita le vamos, tenemos una lista de currículum que le vamos a presentar de materiales que le van a servir, compañero. Sigamos aquí juntos, por favor, este por el tiempo de todos. Entonces vamos con los principios para relanzar, de acuerdo. Cuando hablo de principios son cosas que gobiernan el proceso. Esto no es metodología, estos son principios. Los principios son transferibles y los principios no son negociables. La metodología puede cambiar, los principios no. Okay. Entonces, primero que todo, recuerde, comunique con claridad en medio de la incertidumbre. La gente en su iglesia está deseando que le comuniquen la verdad. La gente no quiere que usted se ande por las paredes, ¿de acuerdo? Primero, comuníquese con frecuencia, use múltiples canales y comuníquese en exceso. No le dé pena excederse. Algunos dicen, Juan Carlos, ¿cómo haces para hacer tantas caradas? Perdonen el francés. Eh, hay que hacerlo. O sea, yo, yo uso todos los canales, bueno, el 80% de los canales disponibles, uso todos los medios para llevar el mensaje. ¿Por qué razón? Porque sobrecomunicar no es malo, sobrecomunicar es necesario. Entonces necesitamos nosotros siempre tratar de mantener este concepto de que la claridad se logra cuando hay consistencia, pero también cuando somos multicanales. La palabra que está de moda es decir multimedios. Pero bueno, multimedios es esto, presencial eh, y, lo, y lo virtual, lo híbrido. Ok, segundo. Por favor, sea honesto acerca de lo que hace y lo que no sabe. No pretenda tener respuestas para todo. Eh, pastores, por favor, el único que tiene el don de certeza es Dios. Nosotros no lo tenemos. Nosotros somos incompletos. Estamos en aprendizaje. Cuando estemos con Él vamos a descubrir todas las respuestas. Eso es lo que dice la palabra. Mientras tanto, estamos en proceso. Entonces, sea honesto. Cuando usted tiene una respuesta para algo, déla. Pero cuando usted no tiene una respuesta, diga, no lo sé. No es malo ser vulnerable, no es malo reconocer que no tiene usted una respuesta. Y por favor, tenga cuidado de no sobre espiritualizar, porque los que no saben, en lugar de decir que no saben, dicen esto: Voy a orar al respecto, hermano. Y se pasan meses orando y nunca logran nada, porque mentiras que están orando al respecto. Entonces, por favor, sea honesto. La gente ama testimonio. Sea honesto. Si usted sabe bien y si no sabe, también. Sea consistente. No cambie su discurso cada semana. No cambie su, su, su enfoque. Manténgase, confíe. Si Dios le ha dicho, por esta ruta vamos, está la estrategia. Usted va, usted se apega, aunque haya dificultades, aunque haya neblina que le impida ver. Por favor, sea consistente. Tercero, cree una página en su sitio web dedicada a todas las comunicaciones sobre relanzamiento. Es importante que haya un lugar donde lo que usted dice quede registrado. En, en, en forma, no, no es exactamente material, pero en forma textual. De tal manera que todo lo que usted diga ahí tiene un referente, no hay ninguna duda. Mucha gente va a leer ese texto, no lo va a oír usted. Mucha gente lo va a ver en el teléfono, no, no, no lo va a oír o leer de usted. Entonces es muy importante que cree esa página en su sitio. Si usted no tiene página web, por lo menos abra una sección que ahora lo permite Facebook, por ejemplo, que es otra página solamente para dedicarse al tema del relanzamiento y la linkea a su página. Si no sabe usted, recuerde. Si usted no sabe, recuerde que ya Dios le mandó gente que sí sabe. Lo que están esperando esa gente es que usted les dé la oportunidad. ¿Cómo sé que voy a elegir una persona adecuada? De eso vamos a hablar en breve. Muy bien, ahora sí. El segundo punto importante es tener una mentalidad de viaje en carretera. ¿Cuántos han hecho viajes largos en carretera acá? Aparte de este servidor, es hermoso tomar unas vacaciones, alquilar un auto. E irse y recorrer toda una, una ruta, visitar los parques, los museos, las ciudades, las pequeñas comunidades. Eso lo hago yo con mi esposa por lo menos una vez al año. Básicamente, mentalidad de viaje en carretera es algo muy interesante. Eh, lo que tiene que ver es que uno planea el viaje en etapas. Por ejemplo, de esta ciudad a esta ciudad, ¿qué hay? ¿Qué voy a encontrar? ¿Qué puede ser interesante? ¿Dónde hay gasolina? ¿Dónde hay un lugar para alojarse si me agarra la noche? Eh, Planeo el viaje. Planeo el viaje. ¿Qué cosas voy a necesitar para el viaje? Te lo divido en pequeños pasos. Ese es el mismo concepto del lanzamiento en una estrategia. Dividimos en pasos. Mentalidad de viaje por carretera. Lo segundo es diviértase. Vean, eh, yo siento que la palabra delicia, que es una palabra bíblica, dice delicias a tu diestra. Es una palabra muy mal entendida. Tener delicia es como un pecado para muchos cristianos, especialmente líderes. Nosotros necesitamos aceptar la delicia. Dios nos da delicia. Dios es nuestra delicia. Lo que Dios quiere es que tengamos deleite. Deleite. Cuando usted hace un plan, diviértase. No lo tome como una cosa, una tabla rígida. No es. Eh, hay muchos detallistas, lamentablemente, entre los pastores, pero bueno. Pastores detallistas, trate de tener soñadores con su equipo. No tenga una reunión de, de, de detallistas meramente, trate que su equipo tenga también soñadores. Eh, los soñadores son la gente que infla los globos de los sueños. Los detallistas son los que no hay plata, no hay tiempo, no hay gente, estallan los globos. Entonces tenga cuidado de, de tener solamente detallistas en su grupo. Los detallistas son muy importantes, son los que hacen que las cosas se hagan, pero tenga gente que agregue diversión al viaje, tenga soñadores, personas con alegría en el corazón, personas contentas. No soy, no estoy hablando de personas que cuentan chistes, no que tienen una actitud ante la vida positiva, ¿ok? diviertas en el camino. Y en tercero, acostúmbrese a celebrar las pequeñas victorias. Vea, esto es un problema porque cuando tenemos una estrategia, cualquiera que esta sea, desarrollar un nuevo ministerio, armar grupos pequeños, cambiar el, el diseño del auditorio, eh, lanzar de nuevo a la iglesia, lo, lo que tengamos, tenemos un problema en el viaje y es que nosotros no celebramos los pequeños éxitos. ¿Qué ventaja tiene celebrar las pequeñas victorias? Que crea ánimo, crea momentum, hace que la gente se sienta motivada a seguir adelante. Además plantea reconocer el esfuerzo que se está haciendo, porque muchas veces es visibilizar a quienes lo están haciendo. Entonces anima a otros. Uña, pero se ve bonito, este, qué lindo, qué bueno, estamos avanzando. Mira, esto era así, ahora es así. Entonces, es, eh, dividir en pasos y celebrar los, log los logros en cada paso es un elemento fundamental para el relanzamiento. Luego, el viaje debe ser tan placentero o posiblemente incluso más placentero que llegar al destino. La gente tiene que disfrutar el viaje. Eh, olvídese de aquella vieja doctrina evangélica de que vinimos a este mundo a sufrir, a parir, a, 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 a llorar, a, a pasar. Eh, no, va a haber situaciones difíciles, va a haber circunstancias para que Dios usa. Para modelarnos, va a haber personas que nos hagan daño, por Dios santo, pero también va a haber momentos positivos, momentos de logro, momentos de felicidad, momentos de alegría, ¿ok? No estoy hablando solamente de la comida. Entonces, por favor, en la medida de lo posible, haga que esto sea placentero, que disfruten. Usted tiene que ser, Pastor, le voy a decir, su rol a menudo no es tanto dirigir la estrategia, ¿ok? Debe ser un supervisor, pero la mayor parte de los pastores lo que se convierten son en hacedores de la estrategia, no, no. Usted sirve, supervisa, porque su trabajo es ser un cheerleader, un animador, un motivador. Es el que tiene que asegurarse de que las asperezas se eliminen, de que la gente sonría, de que la gente disfrute la transformación. Ese es su trabajo más importante en la aplicación de la estrategia. ¿Ok? Así es que si no sabe sonreír, empiece ahora. Muy bien, el tercer principio es prepare a la iglesia para ganar en el largo plazo. Eh, una de las cosas horribles es que cuando hacemos, estamos en este proceso de reapertura, relanzamiento, tenemos una gran prisa porque los resultados sean ya, porque como hemos pasado casi dos años en sequedad, en desierto, queremos que todo ocurra así, vea, por favor, los israelitas pasaron 40 años en el desierto, ¿alguien se acuerda? No, porque nadie estaba ahí, pero lo hemos leído, lo creemos, pero cuando llegan a la tierra prometida... Eh, se le está todo en la mano bueno los reportes de los dos eh, exploradores correctos verdad Caleb este y Josué eran correctos sobre la riqueza de aquel lugar leche que fluye leche y miel todo eso pero tuvieron que luchar después de llegar a la tierra prometida entonces no fue un proceso de corto plazo pasaron 40 años en el desierto y les tomó otros casi 40 o más este poder dominar y controlar la tierra entonces, aquí a veces nosotros eh, sobreestimamos lo que vamos a hacer y subestimamos lo que Dios puede hacer. En otras palabras, sobreestimamos lo que vamos a hacer en un año y subestimamos lo que Dios va a hacer en diez. Entonces, no quiero decir que sus planes sean de diez años, pero plantees un plan razonable, medible, a paso a paso, como este viaje carretero, y trate en la medida de lo posible de ir claramente marcando, ¿verdad?, alegría en el entorno porque vamos en un proceso. Si usted dice a la gente, eh, los resultados tienen que estar el otro mes, la gente no le va a creer, la gente no se va a convencer y además no lo va a lograr, no sea suicida. No sea negativo, pero no sea sobreoptimista. Ok, para preparar a la iglesia para ganar en el largo plazo, primero que todo, usted tiene que preguntar cosas como estas. Quiero que todos formen parte de un grupo pequeño, en el caso de que... Parte de la transformación sea trabajar con una estructura de grupos pequeños para el discipulado, el servicio, el evangelismo, etcétera. Que este ese es realmente el propósito de un grupo pequeño, no es hacer estudio bíblico meramente. ¿Quiere que todos formen parte? Entonces asígnelos a uno para la implementación del distanciamiento social en sus servicios en persona. En otras palabras, si usted quiere hacer algo al respecto, mande una señal, tome una actividad, de tal manera que la gente pueda ver cómo va desgranándose el proceso. Ok, no lo podemos hacer en las casas. Modele primero en la iglesia cómo se trabajan los grupos pequeños para hablar de un sistema. Pero usted lo puede aplicar esto prácticamente a cualquier cosa. Usted modela y luego lanza de tal manera que la gente sienta tranquilidad y seguridad y lo pueda hacer. Luego, quiere que la gente planifique su visita o preregistre sus hijos antes de ir a la iglesia para los servicios de reapertura, hágalo un requisito. O sea, por favor, qué cuesta. Entran en su teléfono, usted les da un no voy a usar eso porque está como mal, mal, eh, demonizado pero un código qr que es muy fácil de usar hoy en día este y la gente nada más lo pasa en su lector de, de qr y automáticamente se registra pero son cosas muy sencillas así usted sabe cuánta gente va a recibir en sus servicios si necesita hacer dos servicios porque tiene exceso de gente que quiere venir el domingo entonces son cosas muy sencillas de hacer son sistemas fáciles de implementar pero usted necesita hacerle un requisito de tal manera que todos cumplan. ¿Ok? Tercero, desea actualizar su base de datos con las direcciones de correo electrónico y números de teléfono de las personas. Implemente nuevas estrategias de comunicación. Deje claro que utilizará mensajes de texto y correos electrónicos para mantenerlos informados. Vean, no hay nada más cómodo hoy en día que te estén avisando: el domingo tenemos servicio a tal hora, este, te esperamos para que sirvas en el ministerio tal. Conéctate con tal persona y mandamos una, una convocatoria y mandamos un recordatorio. Yo uso mucho eso en los sistemas que uso. Este realmente de esta manera quieren asegurarse de que tengan información actualizada. Además permite saber con quién cuentas. Este, aproveche estos recursos. No conozco, no sé, rodéese de gente joven que sí conoce. Delegue esa parte técnica. Usted no tiene que saber todo. Muy bien, cuatro, no abandone la comunicación digital. Por favor, el hecho de volver, comillas, a esta nueva normalidad no significa que usted va a dejar de transmitir. No significa que usted no va a tener eh, enseñanzas en línea. No, si, no, más bien tiene que expandir la capacidad de sus servicios. Decía antes, ¿cómo resuelvo eh, un bautizo en forma remota? Porque ahorita estamos bien, digamos, relativamente. Pero ¿qué pasa si, digamos, viene otra peste? ¿Qué vas a hacer? Están listos para enfrentarla. De una vez aprovechemos la infraestructura digital para esos días malos que van a venir. De tal manera que podamos ahí eh, recaudar el diezmo y las ofrendas, podamos este hacer proyectos especiales, podamos tener grupos pequeños reunidos en línea. Todo este, este tipo de a, 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 eh, infraestructura digital que usted no ha pensado, pero que usted va a necesitar tener en pie, tanto como la tiene presencialmente en, en el nuevo relanzamiento. Para el tema de no abandonar la comunicación digital, tenga en cuenta, primero, las plataformas digitales permiten llegar a más personas en su comunidad de las que nunca alcanzará si solo espera que atraviesen las puertas de su iglesia. O sea, vamos a tener dos iglesias. Dos. Segundo, algunos de sus miembros preferirán seguir mirando en línea antes de que se sientan cómodos regresando a lo presencial. Para ciertos eventos, podemos lograr que la gente que está en línea venga a la iglesia. ¿Verdad? Y se arriesga, así vamos rompiendo los temores, pero necesitamos consolidarlos, no podemos perderlos. Y tercero, existe una gran posibilidad de que se enfrente otra situación en la que tenga que volver a cerrar las puertas. O sea, en este momento vivimos en lo que los técnicos de innovación llaman un escenario pica. Esto, llama, esto lo que tiene que ver es con volatilidad, volatilidad incertidumbre. Entonces, nosotros necesitamos entender que un entorno así, nuestra capacidad de cambio tiene que ser muy rápida. Todo lo que hacemos en el relanzamiento, en el fondo, es reenfocarnos en tener un, un, un cambio dinámico con rápida decisión, con rápida toma de decisiones y con los recursos. Entonces, todo lo que estamos haciendo es considerando, ahora sí, considerando que el escenario vuelva a repetirse. Muy bien. Antes de continuar ahora. Este, quiero saber si hay preguntas para pasar alguna parte a una sesión en que les voy a dar algunos consejos y coaching tenemos preguntas tenemos dudas está claro lo que estamos planteando en términos de los principios lo que hemos visto hasta ahora es el escenario el entorno hemos visto las razones bíblicas para lanzar la diferencia entre relanzar y simplemente revitalizar hablamos de los principios para hacer este proceso que lo gobierna Bien, si hay preguntas o las quieren hacer, también las pueden hacer por el chat. Vean, es muy importante esta parte que vamos a hablar ahora. Este es eh, tanto un consejo como un coaching. Son experiencias de coaching. Primero que todo, eh, deje de estar orando de que se acabe la situación. Más bien, cambie su oración. Su oración debería ser, Señor, aproveche esta situación. Enseñanos a convertir amenaza en oportunidad. Enséñanos a ver en esta crisis una oportunidad y en cualquiera que venga. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, de una mentalidad querer volver a lo normal, a una mentalidad de lo nuevo normal es la realidad. ¿Por qué? Porque el mundo va a cambiar. Dios es un Dios de cambios, lo que no cambia es la palabra de Dios y Dios mismo, pero todo, absolutamente todo cambia. Dicen en Génesis que el espíritu de las aguas... Espíritu de Dios estaba sobre las aguas creando cosas nuevas. Dios está creando cosas nuevas constantemente. Ese es el mundo que él crió. Nuestro trabajo es responder ¿sí? con madurez, con sensibilidad bíblicamente, cristocéntricamente a esa realidad. ¿okay? Nuestro trabajo no es cambiar esa realidad. Nuestro trabajo es trabajar con esa realidad. ¿okay? Entonces acepte la nueva normalidad, incluso cuando el mundo se reabre lentamente. No te estás reabriendo a la normalidad, sino a una nueva normalidad y una, por cierto, muy impredecible. En segundo lugar, no cese de innovar. Puede pensar que reabrir su edificio significará que puede dejar de probar cosas nuevas, pero esa es la forma más segura de volverse obsoleto, irrelevante. La crisis es la cuna de la innovación. Por lo tanto, más bien regresamos a la opción híbrida. Presencial sin dejar la digital para seguir innovando. Por favor, esa es la mentalidad que nos va a permitir navegar las siguientes crisis sin tanta vulnerabilidad e incertidumbre. Muy bien, ¿qué preguntas podemos hacernos en la segunda fase? En la primera fase de la crisis sanitaria del 2020 del coronavirus, las iglesias se enfocaron en dar respuesta, pero la fase 2 de la pospandemia se debe enfocar en la reapertura y el relanzamiento de la iglesia. Hay 10 preguntas que usted necesita hacerse en esta fase y se las voy a presentar. Son preguntas que hemos ido recopilando de distintas fuentes para tratar de entender qué es lo que está apremiando en la mente y el corazón de los líderes de las iglesias. La primera pregunta es, ¿la asistencia poco frecuente a la iglesia se convertirá en la norma universal por defecto? Sí. De hecho, eso ocurría antes de la pandemia. La mayor parte de las iglesias no tienen visitas frecuentes, más del 90% son... Eh, microiglesias, entonces eso no es algo que va a desaparecer, más bien podría profundizarse. Lo segundo, de la asistencia poco frecuente conduce a la menor devoción entre los cristianos, no necesariamente. ¿Por qué? Porque las personas que ya conocen a Cristo y tienen madurez y tienen disciplinas bíblicas, eh, oración, ayuno, lectura, meditación bíblica, eh, tienen un ministerio revelado por Dios, no sienten menos devoción que los que van a la iglesia. Ahora. Debemos congregarnos, sí, claro. Debemos tener una iglesia que nos dé cobertura, por supuesto. Pero yo quisiera como que entendiéramos que no son dos categorías de cristianos. ¿Ok? Y que la asistencia poco frecuente no conduce a menor devoción. Por eso es que nosotros tenemos que incidir estando presentes virtualmente también para poder apoyar el crecimiento de esas personas. Pero no porque hay dos tipos de cristianos. Tercero, reemplazará la iglesia en línea la asistencia de persona para muchos. No para, no para todos, pero sí para muchos. Hay iglesias que en este momento son totalmente virtuales y van a permanecer así. Entonces, lo que hay que entender es que la presencialidad tiene su valor, pero puede cambiar y convertirse de iglesia a una reunión eh, campestre, a un picnic de iglesia. A una actividad evangelística que yo les llamo Fiestas de Mateo, los pues que me han seguido, este, en que invitamos gente y nosotros los usamos para interactuar con otras personas, eh, eventos públicos, etcétera Pero no necesariamente eh, la iglesia va a seguir siendo la misma estructura que habíamos pensado. Cuatro, la participación en línea alimenta el consumo o impulsa el compromiso. Bueno, la participación en línea, si está bien hecha la oferta, o sea, si nosotros tenemos. Un sitio bien desarrollado, bien completo, muy interactivo, con muchas herramientas de retroalimentación, bien promovido y por supuesto actualizado diariamente, porque no es una página para cada semana, sino es diariamente, entonces lo que nosotros podemos tener ahí es compromiso. Porque crea lo que se llama fidelización, esto es lealtad a la página. Entonces, cuando hay lealtad a la página, y a sus contenidos, al mensaje, al propósito, a la iglesia. En quinto lugar, ¿qué sucede con la evangelización en un mundo de baja asistencia? La gente va a seguir necesitando contacto. O sea, es humano. Una persona que se le aísla y se le priva del contacto humano se vuelve loca o criminal. Eso está demostrado. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros podemos plantear un tipo de acercamiento más en forma modular. Estoy hablando, por ejemplo, grupos pequeños, que es una estructura mucho más segura. ¿Para qué? Para que estos grupos pequeños conformen nuestras redes. Y sí, nos podamos congregar una vez por semana o lo que sea, pero el grupo pequeño es lo que va a permitir una evangelización más activa, porque están dentro de las comunidades y deben impactar su zona inmediata de influencia. Sexto, ¿qué sucede con el discipulado en un entorno virtual? Se puede dar virtualmente. Yo enseño virtualmente a líderes, a pastores, a personas eh, privadas, este, y no tengo ningún problema. O sea, ¿qué, qué, qué impide que nosotros podamos trabajar virtualmente? Eh, hay universidades que hacen su titulación hasta niveles de maestría, este, exclusivamente virtual y muy efectivo. Séptimo, cuánto de una experiencia virtual se traduce realmente? Bueno, igual podría decirle yo de una experiencia presencial. ¿Cuánto de lo que la gente escucha el domingo en su iglesia o experimenta en su iglesia? Le sirve para el resto de la semana. Lo que dicen los estudios es que el 95% de lo que se aprende presencialmente se olvida en las siguientes 72 horas y lo que no se aplica en las siguientes 72 horas se olvida en un 95%. Oiga lo que le estoy diciendo. Estoy diciendo que si nuestro enfoque no es un enfoque práctico, no es un enfoque hacia la aplicación desde el domingo, no vamos a impactar la semana, presencial o virtual. Luego, ¿llevarán adelante la misión los creyentes individuales fragmentados? Bueno, siempre el evangelismo que hemos pregonizado es un evangelismo individual, eh, relacional, uno a uno, hacer amistades, descubrir sus historias y compartir nuestro testimonio. Vean, ese modelo que llamamos nosotros 3D, básicamente es un modelo vital, eh, lo usamos mucho desde hace ya, uy, tenemos de trabajar con ese material creo que siete años y ha sido sumamente exitoso, pero el evangelismo relacional es lo que se impone ahora. Si quieres saber más sobre eso, puedes entrar a nuestra página y preguntar por Evangelismo Relacional. Muy bien, preguntas antes de entrar a nuestra última fase. Muy bien, lo que acabamos de ver ahorita son experiencias de coaching, cosas que hemos obtenido en la relación con líderes de iglesias y pastores, que hemos acopiado y reunido y resumido. Ahora, lo que vamos a empezar ahora es a dar consejos, esto es mucho más directivo mucho más asertivo. Entonces aquí básicamente son consejos para esta etapa. Qué es lo primero que tiene que hacer usted al salir hoy de aquí. Bueno, primero orar. Pero lo segundo que usted debería de hacer es orar también para que Dios le dé personas sabias, confiables que le ayuden a decidir. Eh, muchos pastores son lobos solitarios. Hacen todo solos. Yo dije, son las soilas, ¿no? Soy la que barro, soy la que predico, soy la que voy a <laughs> soilas. Este, pero en la medida de lo posible, trate de tener gente que lo ama a usted como pastor, que lo respeta, pero que también es capaz de decir lo que piensa. No, no personas que simplemente le llevan la Coca-Colita y la galleta y le dicen que todo está bien. Esa gente no es muy útil. La gente que está con usted en las buenas y malas, pero además le dice las cosas como son, esa es la gente valiosa. Te reúne a gente sabia, confiable, para decidir juntos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? crear una comunidad cercana y confiable de líderes que lo amen a usted, a Jesús y a la Iglesia, porque es la principal fuente de ayuda durante este tiempo. Cualquiera que sea su decisión, si va a relanzar, si nada más va a reaperturar, segundo, sea parte con su equipo de una red de relanzamiento de Iglesias saludable y multisitio. Nosotros tenemos ahorita la matrícula abierta para nuestra nueva red. Esta red incluye relanzamiento, este y por supuesto lo hace sobre bases de plantación saludable y multisitio para la reproducción. este Les invito a que lo conozcan, entren a nuestras páginas, vean la versión 3 de los módulos que está en nuestra página recientemente subido. Hay un módulo demostrativo. Este, esto sería tremendamente útil porque permite a su equipo navegar junto porque se paga, una persona paga por todo el equipo. Son cinco personas por equipo. El pastor es el único que paga, pero lleva a su equipo de cinco personas en la plataforma a lo largo de ocho meses son solamente cinco equipos que admitimos por año. Entonces, para que lo tenga en cuenta, si tiene interés, nos escribe. Y la otra opción, que siempre la damos, es recibir coaching en liderazgo personalizado con Coach Cristiano. Si usted entra a en nuestra página, Coaching en Transiciones, ahí puede solicitar una primera cita gratuita. Siempre que tenga un coach, ese que sea certificado. Mire, hay mucho charlatán en la iglesia vendiendo servicios neurolingüísticos y demás, y nunca se han certificado, nunca han, sido, nunca han estudiado, nunca han validado su conocimiento, no pertenecen a ninguna asociación de coaching internacional. Entonces tenga cuidado con las personas que venden servicios y no saben lo que hacen. ¿OK? Busque, documentese, investigue. Y siempre busque lo mejor para usted. Voy a completar ahora la pregunta que me hicieron originalmente: ¿de qué recursos sería importante que yo fuera dominando y empezando a trabajar esta Navidad? Yo le llamo las lecturas para el nuevo año. Pero estas son lecturas que le van a ayudar vitalmente porque son lecturas probadas y muy exitosas. Lo primero es cómo seleccionar la gente. Y este es el libro que tal vez tenemos una salida tremenda. Está en, en Amazon Kindle, y nosotros somos la editorial responsable, Este y también está en nuestra página web. Y también hay un kit, si usted quiere también un kit con el maestro Billy explicándolo. Pero este libro es fundamental, son solamente 9 dólares. Y este libro le ayuda a usted a entender cómo se recluta la gente, cómo incluso se reclutan servidores voluntarios, no solamente pagados. Cómo recluto el equipo que necesito para esta nueva etapa. Es un libro estupendo. No hay otro igual en español. No hay. El segundo es cómo desarrollo a mi equipo de trabajo para que tenga alto desempeño. Y este es un nuevo libro que acabamos de traducir con Lance Witt, que es eh, mi mentor. Eh, Lance ha estado mucho con nosotros en Latinoamérica. Este libro es muy poderoso. Es un libro que se trabaja en sesiones de una, un capítulo con el equipo de trabajo. No hay versión en video, solamente versión impresa. Este, pero ustedes lo pueden solicitar en la página de un Amazon Kindle. Es muy importante, es basado en experiencias es sumamente práctico. El tercer libro que recomiendo para plantación es el libro de Nelson Circe y Kerrick Thomas. Van a encontrar una entrevista con Kerrick Thomas que le hicimos nosotros en Nueva York. Este libro es de lo mejor porque es una de las bases para nuestro programa de lanzamiento. Es cómo nosotros podemos lanzar una iglesia de una vez, bien, la primera vez que asegure un crecimiento numérico importante. Luego, este es nuestro programa estrella de plantación. Se puede adquirir si usted lo quiere hacer por su cuenta. Si lo quiere hacer dentro de la red, también lo puede hacer. Tiene otro suplemento de materiales. Pero este kit viene con todo el material para poder implementar un relanzamiento. Luego está el libro de para multiplicación, que este es el modelo que nosotros fomentamos que es multisitio, cómo reproducir una iglesia después de que usted reapertura, después de que usted relanza, cómo lograr hacerlo multisitio. Entonces, aquí es donde va. Hay iglesias que se llaman multisitio, pero no son... Si usted es multisitio, usted no necesita decirlo, usted lo hace. Acuérdense de esa parte. Si alguien dice algo es porque no lo es. Entonces, si alguien lo hace, es porque lo no es. Entonces, ese testimonio es muy importante a la hora de ver modelos de iglesia y en reproducción de iglesias. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta que tengamos con ustedes? Si no, con mucho gusto entro a la parte de algunas advertencias que sí es importante hacer a la hora de meternos de cabeza en el relanzamiento y que le va a servir a usted para la parte de oración, de discernimiento y de selección de su equipo de trabajo. Voy a ver si hay preguntas y si no, avanzamos. Ya casi estamos llegando al segundo bloque. Ok, ¿está claro todo? Después veo el video, me dice uno por ahí. Es importante aprovechar este espacio para que usted pueda llevarse más claridad de las cosas. Voy a hacer algunas advertencias, porque siempre, como en toda medicina, hay una medicina que cura, pero hay advertencias. La primera advertencia es esta. Si usted va a hacer relanzamiento, tiene que generar o continuar generando impulso digital. No puede hacer un relanzamiento si no hay impulso digital. Es decir, continuar con su estrategia digital. Si usted no tiene una estrategia... Si usted lo único que tiene es un canal de streaming para los servicios y devocionales, eso no es una estrategia. La estrategia tiene que ir encadenada a un relanzamiento de bienes. ¿Okay? Falta ese componente para que sea integral, para que sea efectible, para que sea medible. Dos, desarrolla habilidades a largo plazo. Vea, mucha gente se preocupa de contratar a la gente con las habilidades correctas. En realidad, lo que a mí me interesa más cuando contrato a alguien, lo va a ver en el libro de Bill Eason, es el carácter de la persona. Porque es muy difícil inventar la honestidad de alguien, la integridad de alguien. Muy difícil cultivarla. Sí, a la gente tiene que venir ya con eso. Entonces, las habilidades, en cambio, son un tema de entrenamiento, de educación, de formación. Entonces, siempre planteé ese cuáles son las habilidades que nos faltan en la iglesia. Bueno, nos falta personal este, que tenga eh, habilidades para manejo de redes sociales. O me falta eh, personas que sepan de comunicación. ¿O me faltan personas que sepan predicar eh, saludablemente y con aplicación? ¿Qué habilidades necesito desarrollar? ¿Qué competencias? El currículum que acabamos de ver desarrolla habilidades, definitivamente. Tres, vea la pausa que el virus ha provocado en las reuniones semanales como una oportunidad para hacer varias cosas. Primero, para reiniciar, para reposar y descansar en el Señor, para reevaluarse usted y a la iglesia. Para reenfocar por dónde van a seguir transitando en términos misionales y de metodología, valores y demás, para relanzar y regresar mejor en el 2022. Aunque usted ya haya hecho la reapertura, tiene la oportunidad en este mes de diciembre de empezar a hacer algunos cambios sensibles e importantes que le permitan relanzarse el otro año. Usted no tiene que parar la iglesia para relanzar. Esa es una de las grandes ventajas. Pero sí necesita tomar la decisión de que va a relanzar, porque eso implica ajustes en el camino. Cuatro, planifique para múltiples escenarios, para el escenario presencial y para el escenario digital. Planee también para una posible nueva crisis de coronavirus o de lo que sea que venga. Ya la Biblia advierte de las pestes y se sabe que en los últimos tiempos eso va a ocurrir. ¿Por qué nos sorprendemos? Bueno, no tengamos temor. Dios está con nosotros y nosotros con Él. Entonces lo que tenemos que hacer es planificar para esos escenarios. Vamos a dejar y nos vamos a meter en un, en un búnker a escondernos. No, eso no es el llamado. El llamado es salir a la batalla. Entonces, planifique para múltiples escenarios. Cinco, considere un enfoque escalonado, lo que hablábamos del viaje, ¿no? Establecer paso uno, paso dos, paso tres, victoria uno, victoria dos, victoria tres. Es una forma ordenada de hacer nuestro enfoque. Y seis, prepárese para cuando se produzcan cambios que van a venir. Vean, por algo soy profeta, vienen cambios. Es probable que los cambios vuelvan a producirse en lo económico, en lo social, en lo político, en lo geopolítico, en lo espiritual, etc. Esté listo, vienen cambios. Si usted necesita más recursos, si usted necesita orientación, si necesita coaching, anótese ahí en mi correo electrónico. Me puede escribir y programamos una reunión en Zoom. Con usted y su equipo, usted solo, si usted prefiere. También suscríbase a nuestro canal en Facebook, que tiene mucha información semanal y diaria, tanto devocional, noticias, recursos, etc. O visite nuestra página, en la cual va a encontrar mayor información y también acceso a nuestra tienda, donde hay mucho material audiovisual de introducción a los distintos temas de habilidades y capacidades para desarrollar la iglesia. Muy bien, hemos llegado al final. Hemos cumplido con la meta de las dos horas, este, pero quisiera saber qué piensan, qué les preocupa, qué, qué necesidades tienen. Hay una pregunta creo por acá. Dice eh, Juan Borques de Bolivia. Si quisiéramos los libros, ¿de dónde podemos adquirirlos? Directamente en nuestra página son descargables. Cuando usted lo compra, el sistema le permite descargar el libro automáticamente. Sin ningún problema. Si prefiere hacerlo en la plataforma Amazon Kindle, también están ahí. Lo que no está en Amazon son los materiales audiovisuales. Eso solo están en nuestra tienda. Y los materiales audiovisuales, si sí hay que mandarlos por correo. A veces en algunos países hay todavía algunas restricciones. Hay que averiguar primero en su agencia de correo local, cómo anda el correo entre Costa Rica y su país, para ver qué se requiere y cuál es el mejor canal para envío. Ok, levantó la mano Leriel Modesto. Adelante, Leriel. Micrófono. Sí, eh, Dios le bendiga a todos. Eh, ¿Podrías ampliar un poquito más acerca de cómo relanzar una iglesia ya teniendo otra plantada? Claro, eh, estamos hablando de que primero tienes que hacer, bueno, después de que has orado, has establecido un equipo de gente sabia alrededor tuyo para revisar la iglesia y examinarla. El examen no es solamente hacia la iglesia, sino hacia el entorno y ustedes mismos. Y ustedes tienen que preguntarse, ok, esta iglesia, nosotros la, la vamos a hablar de la que plantaron. Esta iglesia que plantamos tiene, no sé qué tiene, un año, dos años, Leriel. Uh, nueve, años. nueve años. Ya eso es una iglesia madura, es una iglesia que empieza eh, a entrar en el ciclo de, de, de madurez como iglesia. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es esta: ok, la gente que estoy alcanzando, la población que estoy alcanzando, ¿qué queda en promedio, tiene. Eh, más de 30 años, ok. Ok, quiere decir que estoy alcanzando un nivel medio social, eh, mayormente técnico profesional, verdad? O obreros, pero no estoy alcanzando gente joven. La gente joven está quedando fuera en, en cuestión de menos de 5 o 6 años. Tu iglesia va a empezar el envejecimiento. Pero la única forma de mantener la iglesia joven es asegurarse que haya renuevo. Y el renuevo no es gente eh, mayor de 30 años, sino gente ojalá de 25 en adelante, 20 en adelante. Tal manera que puedas ir captando un segmento más nuevo que traiga niños, que traiga gente que va familias. Mucho tiene que ver con tu enfoque. Parte de la evaluación es determinar esto. ¿A quiénes quiero alcanzar? Y voy a empezar por una pregunta más sencilla. ¿Quiénes me rodean? Si camino 10 minutos en cualquier dirección de mi iglesia. ¿Quiénes son los que viven allí? Si estuviéramos en otro país que no fuera Cuba, probablemente podría ir a la municipalidad o a la oficina de censos y conseguir un mapa de los cuadrantes estadísticos de, de la zona donde estoy, poner un alfiler donde está mi iglesia y hacer un círculo alrededor que marque 10 cuadras alrededor, que son los 10 minutos. Y entonces diría, este es el territorio que Dios me dio. ¿Quién es la gente que vive aquí? Y luego, la gente que vive aquí, una vez examinada una pequeña muestra. ¿Es la misma que yo estoy recibiendo en la iglesia o es diferente? Otra pregunta, ¿la gente que tengo en mi iglesia viene de otro lugar o es de la comunidad? Porque una iglesia que no trae gente de su comunidad es una iglesia foránea, es una iglesia que nunca va a echar raíces, que nunca va a poder crecer. Entonces, todas estas preguntas eh, son importantes. Ese es el diagnóstico que yo recomendé construir al inicio de necesidades y expectativas, pero que tiene que ver con los miembros para la parte de relanzamiento. Pero también podrías agregarle el estudio de entorno. ¿Quién es la población que me rodea? ¿Hay un reflejo real? Sí, para que sea real, es 50 más 1. O sea, que la mayor parte de la gente de mi congregación realmente refleja a la, a la comunidad. ¿O no es así? Porque si no es así, tengo que entonces cambiar mi acercamiento hacia la población o el blanco evangelístico que tengo. Solamente para plantearte algunas preguntas. Ahora, tú me dices, ¿cómo hago para relanzar? Primero, tienes que hacer el examen. No puedes plantearte relanzar si no tienes la información eh, estratégica clave. Y no es información que debería tomarte mucho tiempo. Es un par de fin de semanas con tu equipo, tratando de hacer tres preguntas a los vecinos alrededor, eh, en un rango de 10 cuadras alrededor, 10 minutos de distancia a pie, alrededor, para poder construir y decir, Esta es la población que yo tengo. Esta es la gente que vive aquí en esta comunidad. Ahora, en Cuba hay mucho celo por la información que pueden entregar. Pero vos eres de la comunidad, si eres de la comunidad, tienes una forma de acercarte a ellos. Pero es muy importante construir estos datos, porque no vas a ir al CDR, no vayas a ser que termines en la cárcel, este, sino que vas directamente a recoger la información de tu propia fuente, que sea información transparente, que sea medible, que sea real, para poder entonces decir, ah, mira qué interesante. Ejemplo, eh, estoy alcanzando a esta gente, pero esta población es esta. Hay algo que está creando aquí un cortocircuito y tiene que ver con mi enfoque. ¿Con qué tiene que ver? Bueno, con la gente que, me, que dirijo, con que trabajo, eh, el enfoque evangelístico, la, la, el tipo de iglesia que he diseñado. Entonces, todos esos elementos son vitales a la hora de relanzar. Por eso dije, si tú vas a relanzar, tienes dos rutas. Una ruta es tomar nuestro curso de relanzamiento y te acompañamos en el diseño o trabajar sobre una asesoría puntual para ir viendo los datos que tu iglesia está generando. Y entonces a partir de ahí vamos construyendo una estrategia. También lo puedes hacer tú por tu propia cuenta. No hay ningún problema. Estos materiales que te hace un rato son para eso. Pero no relances hasta que no tengas tu diagnóstico listo. Porque si no, no sabes a qué estás apuntando. Ok. Leriel, otra pregunta. Todos están muy calladitos, me, me pregunto si es que hablé muy rápido, no entendieron o fue algo que no hice o dejé de hacer. Esta es nuestra parte de preguntas antes de terminar hoy. Yo creo que está bien. ¿Está creo bien? Está, bien ¿Está claro, está Antonio? Entendido. Perfecto. Bueno, yo quiero en ese caso decirles a todos que aquí están mis... Da, mi sección para que me puedan contactar este pueden escribirme por correo pueden visit, eh, seguirnos en Facebook pueden también visitar nuestra página donde están los recursos y navegar qué es lo que hay qué es lo que a ustedes les suena también pueden pedir una cita gratuita no hay ningún problema este me dicen y yo les mando el link para que agenden este con la finalidad de poder apoyarlos en este proceso de relanzamiento recuerden no es meramente reapertura no es volver a abrir simplemente físicamente. Es un cambio totalmente de nuestra mentalidad y nuestra estrategia como iglesia. Ana Juan. Sí. Eh, yo quisiera invitar a, a, a los pastores, a todos los que estamos aquí en el panel, si no han visitado la tienda o, o eh, el portal, vean todos los materiales que son tan importantes. Eh, la verdad nosotros hemos conseguido ya pues varios y la verdad son de suma importancia y de mucha ayuda y de mucha relevancia en esta época eh, para mí el hermano Juan ha sido una bendición muy grande me ha desafiado a ir más allá eh, a pesar de que pues yo tenía la preparación aparentemente pero siempre es importante eh, ver las cosas desde otra óptica y el hermano Juan nos ha empujado, nos ha desafiado y nos ha motivado a ir y a dar la otra parte, caminar la otra milla y encontrar en, nuestra, en nuestro ser. Yo llevé lo que es el diplomado de, de coach, lo terminamos. La verdad, primero fue importante para mí, me hizo crecer, me hizo analizar, me hizo contemplar muchas facetas de las cuales yo no tenía. Y ver a mis hijos, ver a mi esposa, y la verdad es una, es una bendición. Yo los invito a que se suscriban, vean, vayan, y la verdad son materiales muy, muy, muy interesantes, muy, muy, son recomendables. Y pues eso es lo que quería decir, hermano Juan. Muchas gracias por tomarme en cuenta una vez más e invitarme a ser partícipe de esta oportunidad. Muchas gracias a ti, más bien, Antonio, ha sido una experiencia. Maravilloso, y espero que lo que hemos agregado hoy eh, traiga valor a tu trabajo, a tu ministerio y a tus relaciones, porque eso es fundamentalmente lo que un ministerio es: relaciones. Todo lo demás eh, se estructura. Eh, gracias a todos los que han estado con nosotros. Eh, no veo más preguntas. No sé, leería el tener la mano levantada todavía. No sé si todavía tienes preguntas. No estás bien o okay, que está caliente Cuba hoy. Vamos a darles gracias a todos a los que nos han acompañado. Quiero orar por ustedes si me lo permiten y luego vamos a postear esto, espero que esté listo para el domingo, el video ya colocado en línea para que ustedes lo puedan ver. Este, que Dios los bendiga, ha sido un gran gusto estar con ustedes hoy. Si pueden encender sus cámaras para ver los que me faltan, hay unos que no conozco, Rigerio Peña, este Isabel de Ramírez, este, si pueden encender su cámara un momentito para tomar una fotografía y de guardarme un hermoso recuerdo de todos ustedes. A ver qué les parece. Gracias a los que están abriendo su cámara. Rigelio, un gusto de verte. Juan, qué gusto verte. Siempre estás ahí. Eso, en el deber. Isabel, si pudieras abrir tu, tu cámara, sería fantástico. Miguel Ángel Mamani también. Okay. Muchas gracias a todos por estar acá. O sea, este es nuestro anhelo siempre servirles y apoyarlos en estos momentos de crisis. Nosotros no nacimos para los momentos normales, nosotros nacimos para las crisis. Y ese es el trabajo nuestro. Y ahí es cuando uno necesita más apoyo. Que Dios les bendiga. Voy a orar por ustedes, si me permiten, y agradecerles su presentación y participación. Amado Dios, gracias por cada pastor, por cada iglesia aquí representada por ellos, por cada familia, Señor. Bendito eres porque todo lo que ocurre, Señor, es para bien. Nada de lo que ha pasado en estos dos años es para mal. Todo es para edificarnos, señor, para enseñarnos, para mostrarnos lo transitorio de la vida, lo limitado de nuestro poder humano y sobre todo tu gran capacidad para enseñarnos a remontar las crisis y ser resilientes. Tú eres Dios, nosotros no, pero necesitamos, Señor, que estés en nosotros. Ayúdanos en esta nueva etapa a repensar el relanzamiento, a crecer como líderes, a crear esos equipos que hagan la estrategia, a apoyarnos en los hermanos y hermanas que están para servirnos y compartir experiencias. Te bendigo, Dios, y bendigo este fin de semana para ellos. Prospera sus caminos en todo y que, como Nehemías, al edificar, encuentren siempre gracia y buen éxito. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos. Se ven Bendiciones, todo muy gracias. Bien. <laughs> Perfecto, se ven. Bendiciones. Quedamos a la orden. Chao, chao. Saludos a todos. Bendiciones. Dios les bendiga. Gracias igualmente. Cuando vaya a Cuba me invita. Va, pues vamos, Antonio. Pues, ¿qué te, qué? Eh, acuérdense vamos, que yo vamos, me gané vamos. una beca. acuérdense que yo me gané una beca para ir a Cuba y era comunista cuando estaba en la universidad. La ya, yo, tam yo también, pero esa enfermedad ya se me pasó. Amén, amén, igualmente. Miren, yo ahora COVID, a Cuba, es un pero, virus, a mí, esa carajada, pero ya, ya somos libres. Amén, Cristo nos hizo libres. Amén. <laughs> Amén. Un abrazo. Chao chicos, Dios los bendiga.